Hola, hola, bienvenidos a este su canal. El día de hoy vamos a ocupar tres tonos de filtro. Vamos a estar ocupando nuestra diadema de 2 centímetros, nuestro hilo de 1 centímetro. Vamos a ocupar lo que es encendedor, tijeras, vinil, vinil dorado. Miren qué bonito está, o cuerina. No sé cómo lo localicen ustedes en su país. Si no lo encuentran, pueden usar foamy diamantado. Y vamos a ocupar dos pedacitos de alambre. Además, ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es nuestra diadema. Vamos a sellar lo que es el listón y vamos a poner una gotita de silicón en uno de los extremos de nuestra diadema para empezar a forrarla. Ponemos de esta manera el silicón y nuestro listón, que nos quede un pedacito de listón sobresaliente de esta manera, y vamos a empezar a girar. Para el forrado nada más es ir girando sobre lo que es nuestra diadema hasta que tengamos tres cuartas partes forradas, ¿sale? Vamos a ir apretando, jalando tres cuartas partes. A mí me gusta hacerlo de esta manera porque siento que me queda mejor el forrado que si lo hago todo con el mismo listón hasta el final. Tres cuartas partes, como les decía, vamos a ir girando poco a poco, que quede apretado, que no se mire nada de lo blanco de la diadema, nos va a quedar toda café, bien apretadita, hasta que lleguemos a los tres cuartos de nuestra diadema. Tres cuartas partes. Ahí lo tengo ya y voy a cortar, sellar y pegar. Me gusta hacerlo de esta manera para que quede más parejita y más limpio el trabajo. Vamos a hacer lo mismo que empezamos a hacer con el otro extremo. Ponemos la gotita de silicón, ponemos lo que es nuestro listón, que quede sobresaliente un poquito de esta manera, y vamos a empezar a enrollar. Aquí voy a poner una gotita porque dejé un poquito salidito la esquinita y para que me permita ir girando. Y bueno, es nada más dar giros apretados, que no se mire nada de lo blanco de nuestra diadema, ir dando el doblez encima del otro, muy poquito encima de la siguiente capita, para que nos quede todo bien forradito y no se nos vaya a jalar y no se vaya a ver lo que es la diadema. No queremos que se vea, que quede toda bien forrada. Y aquí vamos terminando. El peguete no lo deje nunca hacia abajo, tiene que quedar hacia arriba, y arriba vamos a poner nuestros adornos, así es que no se va a notar, no se va a notar nada que ahí terminamos de forrar lo que es nuestra diadema. Ya la tenemos lista, miren cómo ven, ya quedó. Ahora vamos a sellar las puntitas con calor para que quede bien selladito ahí, no se mire nada blanco, ¿sale? Nomás es pasarle calor y acomodarle con nuestro dedo. Bueno, ya que tenemos esto listo, ahora lo que vamos a hacer, miren qué bonita nos quedó. Ahora lo que vamos a hacer es nuestros cuernitos y nuestras orejitas. Aquí tengo un moldecito, este otro para hacer nuestras flores, que es de 2.3 centímetros, es un circulito. Y bajé yo de internet unos moldes de cuernito. Se los voy a dejar en la cajita de la información y pueden ustedes buscar el modelo que más les guste para hacer. Yo al molde que saqué le traté de adaptar otro piquito más del cuerno y voy a estar usando ese que tiene 5 piquitos. Bueno, ahora vamos a pasar es a calcarlo en mi pedacito de vinil. De esta manera estoy utilizando una lapicera que una amiga que quiero mucho me obsequió, y vamos a poner ahí. Esta lapicera es mágica para las chicas que trabajan el vinil, es súper padre porque se borra y podemos marcar, rayar el vinil y al final borrarlo y queda nuestro trabajo limpio. Vamos a calcar ahí nuestro primer cuernito, que va a ser nuestra primera pieza. Ahora volteo, tienen que ser de un lado y de otro de nuestro cartoncito lo que vamos a marcar para que nos queden encontrados los que son nuestros cuernitos. Así nos tienen que quedar, chicas, uno de un lado y el otro del otro, para que arme jueguito, ¿sale? Ahora vamos a calcar lo que son nuestras orejitas de esta manera. Esta es así simple, pues es el mismo molde. Y miren, chicas, aquí les voy a hacer una prueba de lo que es
nuestra lapicera que se borra, y ahora lo que vamos a hacer es recortar nuestros cuernitos y nuestras orejitas, ¿sale, chicas? Con mucho cuidado y que se mire el trabajo limpio, que se miren los cortes que están bonitos, que no se miren en peguetes o que la tijera corta y luego vuelves a empezar y se mire feo. Vamos a con mucho cuidado hacer este trabajo. Vamos a ir cortando, anímense, chicas, a hacerla. Verán que para sus hijas va a ser una ilusión que su mami les haga una diadema de reno para esta temporada navideña. Les va a encantar, chicas. Miren, aquí ya tengo recortado lo que son nuestras piezas. Ustedes pueden poner los cuernitos como ustedes gusten. Y miren, ya tenemos aquí esta base. Ahora lo que yo sugiero es ponerla sobre el fieltro. Esto es nada más para que sobresalga un poquito y para que nos quede un poco más firme. Yo a los cuernitos les pongo dos capas de fieltro y a lo que es la orejita le pongo solamente una. Y voy a pegar de esta manera a mi fieltro color café. Ustedes pueden ponerlo en el color de fieltro que les guste y igual usar el color que ustedes quieran para los cuernitos, ¿sale? Yo nada más les estoy dando ideas de cómo poder hacerla y verán que les va a gustar. Ahora vamos con las orejitas. Ustedes pueden hacerla del tamaño que ustedes quieran, chicas. Si las quieren hacer las orejitas más grandes o más chiquitas, ya esa es su elección. Pero de todos modos se quedan muy bonitas. Ahora lo que vamos a hacer es recortar lo que es el fieltro. Yo lo dejo nada más al puro ras, lo que es el fieltro de mi orejita o de mi cuernito. Es nada más para que le dé como un toque cafecito que sobresale entre lo que son las orejitas y los cuernitos. Seguimos trabajando y vamos a dejar ahí un pedacito de lo que es el fieltro que sobresalga en la parte de abajo de la orejita para poder con eso sostenerlo a lo que es nuestra diadema. Pasamos el calor para sellar y ahora seguimos con nuestro cuernito, que también vamos a dejar un pedacito en la parte de abajo, y vamos a ir cortando lo que es alrededor de todo el cuernito y vamos a ir pasando calor nada más para que nos quede como que si sobresaliera el cuernito de el color dorado, ¿sale, chicas? Vamos a tener bien selladas nuestras piezas de esta manera y miren, ya tenemos aquí las dos piezas. Vamos a sellarlas muy bien. Y después de que tengo yo esto ya listo, lo que voy a hacer es ponerle un pedacito de alambre a lo que es mi cuernito, ¿sale? Para que quede con mayor soporte y no se doble. Miren, que no quede aguadito y no se nos doble lo que es el cuernito. Pongo mi pedacito de alambre, lo voy a medir según lo grande que vaya a ser mi cuernito para que nos cubra pues la mayoría de lo que es el cuernito y no se doble. Ahí voy a dejar que seque un poco y voy a poner lo mismo en el otro lado. Ya que lo tengo seco, lo que voy a hacer es pasar lo que es mi silicón por toda la orilla y entre lo que es mi alambrito y volver a pegar en el fieltro para que se haga otra capita y para que no se note el alambrito y se vea nuestro trabajo más profesional, que se mire nuestro trabajo mejor. Siempre voy a dejar en la parte de abajo, como les decía, ese pedacito de lo que es el alambre y el fieltro para con eso sujetarlo. Si ustedes miran que queda ahí el alambrito, los piquitos del alambrito, es solamente poner un pedacito de lo que es el fieltro en la parte de abajo y esconderlos. Ya tenemos así nuestros cuernitos y nuestras orejitas. Ahora lo que vamos a empezar a trabajar, aparte de esto, serían nuestras flores. Así es que vamos a ocupar un circulito de 2.3 centímetros para empezar a hacer nuestras florecitas.
y yo escogí lo que es el fieltro rojo para trabajarlas. Nada más es ir cortando con nuestro moldecito alrededor de lo que es el fieltro y haciendo nuestros circulitos para nuestras bonitas florecitas. Para la primera flor, que va a ser la sencilla, vamos a ocupar cuatro piezas y las cuatro piezas van a tener seis circulitos de fieltro rojo. Y para la flor principal quiero ponerle que tenga doble capa, entonces va a llevar seis, igual que todas, pero aparte la capa de la parte de atrás va a llevar ocho. Seguimos trabajando, redondeando lo que son nuestros petalitos de esta manera, con mucho cuidado que nos queden bonitas las florecitas, que hagamos los cortes más o menos parejos, más o menos redondeados, para que nuestro trabajo luzca muy bonito, chicas. Espero puedan realizarle esta diademita de reno a sus niñas. Las mías quedaron encantadas, se peleaban por su diadema. Así es que espero que a ustedes también les guste mucho, a sus nietos, a sus niñas, a quien ustedes se las elaboren y les dé muchas alegrías estar usando esta diadema. Y pues que venga a ellos la magia de la Navidad. Vamos a empezar a pegar nuestros pétalos que ya tengo aquí listos, 6 y 8. Y vamos a empezarlos a pegar en forma de círculo, uno encima de otro, pero que se nos haga una curvita. Llevamos 3. Cuatro. Y vamos a poner la última. Recuerden que al poner la última, la parte que queda abajo viene y se sube a la que acabamos de poner para que nuestra flor se vea bonita. Así quedó ya nuestra florecita. Miren qué bonita está. Voy a pasar lo que es el encendedor para sellar todos los hilitos o pelusa que tenga la florecita de esta manera. Y ya nos quedó nuestra flor de 6 pétalos que vamos a utilizar de esta 5. Vamos a poner 2 y 2 y una capa para la flor principal. Para la flor principal voy a estar ocupando dos capas de lo que es los circulitos. Así que esta es de 6 y vamos a hacer una de 8 como la que tengo aquí mostrando, ¿sale? Entonces vamos a hacer la de 8. Vamos a ir poniendo un pétalo encima del otro, que se haga como un tipo curvita, y ya que esté así, pues vamos a empezar a trabajar la florecita con el armado. Recuerden que son 8, nos tiene que quedar el espacio un poquito más grande en la parte del medio porque pues se le sumaron dos pétalos más, entonces sí tiene que sobresalir lo que es la flor en nuestro trabajo, las dos capitas. Ahí ya completé las 8 y voy a subir una encima de otra y miren qué bonito queda. Vamos a pasar calor por las dos partes, vamos a poner silicón y vamos a pegar nuestra pieza de 6. Recuerden que nada más una pieza va a ser doble y las demás son sencillas. Apretamos un poco ahí al unirlas para que le dé forma y pues sellamos para que ninguna pelusita nos quede por ahí haciendo que se vea feíto el trabajo. No, que nos quede de calidad y que se miren muy bonitas nuestras flores. Ahora voy a hacer el centro de las flores con los pedacitos de vinil que nos sobraron. Hay que aprender a poder utilizar este tipo de centritos y trabajar con los materiales que tengamos a la mano, chicas. Entonces voy a hacer circulitos para ponérselos a mis florecitas.
Hay que ver que todos los circulitos nos queden del mismo tamaño, por eso estoy midiéndolos yo, para que los 5 que vamos a hacer queden bien. Voy a ponerle ahí el centrito, miren cómo estoy manejando la flor, miren cómo le hago para pegarla. Llevo hacia arriba primero lo que es la flor y luego hacia abajo. Ahora vamos a ponerle el centrito ahí a lo que es nuestra florecita. Y miren qué bonita se ve. Vamos a armar de esta manera para darnos una idea de cómo vamos a hacerlo nuestra diadema, pero antes vamos a cortar varias hojitas de fieltro en color verde, más o menos en cuadritos de 4x4, para hacer nuestras hojitas. Y vamos a ponerle las hojitas suficientes para que nuestro trabajo se vea bonito. Primero que nada voy a agarrar lo que es la diadema y voy a poner una pinza más o menos donde sea la mitad de mi diadema, para empezar a pegar lo que son los cuernitos y las orejitas. Voy a poner suficiente resistol para que pueda agarrarse bien lo que es mi cuernito en lo que es la diadema. Que quede bien sujeto, chicas. Ahora vamos a pegar lo que es la orejita, ¿sale? Vamos a poner ahí lo que es el silicón caliente en la partecita como pestañita que dejamos al poner el fieltro sobre nuestra orejita. Y esto hace que se adhiera mejor lo que es la orejita a nuestro listón de nuestro forrado de nuestra diadema. Vieron ahí, me di con mis dedos para ver más o menos en qué distancia tengo que poner el otro cuernito. Y me queden parejos los dos cuernitos al mismo distancia y más o menos iguales. Poco a poco hay que buscar la manera de cómo pegarlo sin desesperarnos. Y miren, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es armar esta tarea. Esta diademita nos va a quedar muy bonita. Voy a poner la florecita doble. Vamos a primero a sobreponer las flores para ver de qué manera se ven bonitas y ver si nos va a agradar o no nuestro trabajo. Voy a poner ahí unas hojitas en cada extremo de lo que es las orejitas. Ya que me queda así, voy a checar de nuevo los espacios de mis flores para ver cómo se ve más bonito. Y aquí decido poner la flor principal en medio primero y voy a poner silicón y voy a llevar nada más de la puntita. Fíjense cómo le estoy pegando, queda más o menos como a la mitad de la diadema y el otro espacio queda libre de esta manera. Puede que la florecita se cuelgue, pero vamos a acomodarla, darle firmeza con hojitas. Por la parte de atrás, aquí pego la segunda flor. Siempre fíjense que estoy poniendo el silicón en la parte de abajo de los pétalos para sostenerla. Aquí miro que la hojita que puse primero me quedó muy abajo, así es que voy a agregar otra hojita a lo que es mi florecita para que se mire más bonita mi diadema. ¿Sale, chicas? Miren, de esta manera la pego. El fieltro es súper resistente, se adhiere muy bien a lo que es el listón que está forrado la diadema, así es que nos va a quedar bien segura lo que es el armado de nuestras florecitas y nuestro fieltro hacia la diadema. Seguimos con la siguiente parte. Fíjense que nada más le pongo silicón en la parte de abajo. Posteriormente vamos a darle firmeza.
sujetando las flores con el cuernito y las orejitas y con nuestras hojitas por la parte de atrás. Aquí ya pego para que mi florecita se adhiera al cuernito. Hago lo mismo con la otra parte. Esto es para que me le dé firmeza en la florecita al cuernito y viceversa. Vamos a volver a poner igual de la otra manera. Si pusimos dos hojitas de un lado, pues tenemos que poner dos hojitas del otro. Por eso voy a agregar esta hojita a mi última florecita que vamos a poner en lo que es nuestra diadema. Ahí pegamos, presionamos hacia abajo para que quede bien sujeta lo que es la diadema y ahora vamos a pegar nuestra florecita directo a lo que es nuestra orejita de nuestra diadema para que quede más fija y dé más soporte. Bueno, ya tenemos así, chicas, ahora lo que voy a hacer es darle soporte a la flor de en medio que quedó media ladeadita hacia atrás. Y lo que voy a hacer es ponerle hojitas de esta manera. Primero pongo abajo, sujeto bien la hoja que quede bien acomodadita en la parte de abajo y luego pongo silicón hacia arriba y aviento un poquito mi flor hacia adelante y me queda bien firme, chicas. Y voy a completar lo que es la parte de atrás con más hojitas y sujetándolas también a las flores, para que mi diadema se mire también bonita de atrás y aparte le dé vista por la parte de enfrente. Si ustedes miran, se mira la hojita por la parte de enfrente, así ya lleno lo que es la diadema de atrás de hojitas. Paso el encendedor para evitar la pelusa, que quede todo muy bonito y así nos queda nuestra diadema. Espero y les guste, chicas. Si gustan ustedes, pueden ponerle color café, si no les gusta que quede muy brillosa, otra capita de color café, pero yo así la voy a dejar a lo que es nuestros cuernitos y nuestra orejita. Las invito a suscribirse a mi canal y espero les guste este video, chicas. Hasta luego.